Bueno, gracias Carles per la presentació. La veritat és que últimament estem tenint prou introduccions de plagues noves que ens afecten a cítrics. Encara no hem començat a saber manejar una plaga que ens arriba i tenim una altra nova que tenim que fer-li front amb les ferramentes de què disposem i la poca experiència que puguem tindre de companys, per exemple, d'Andalusia, que avui mos expondran les estratègies que estan gastant allí per a fer-li front. Bueno, no sé si pasarme al castellano, porque sabemos que en la audiencia hay gente de fuera. Bueno, el servicio de sanidad vegetal, la verdad es que la intención que tengo hoy es explicaros un poco más, no describir tanto la plaga como sí las medidas que estamos adoptando y sobre todo cuál es la situación actual de la Comunidad Valenciana, por lo menos en su extensión, que veremos que esta plaga pues se ha extendido de una manera mucho más rápida de lo que inicialmente preveíamos o de manera mucho más rápida a otras plagas similares que teníamos ya en la Comunidad Valenciana desde el año 2016, otros Cirtotris de la misma familia, y que veremos también que su expansión ha llegado a otras provincias, no solo a Alicante, pero que veremos que Cirtotrips aurantia ha llegado más tarde y ha llegado mucho más lejos de lo que este otro trip ha llegado en los últimos 8 años. Para una breve descripción de esta plaga, deciros que el Cirtotrips auranti es un trips que se llama sudafricano de los cítricos, originalmente de África subsahariana. ¿Qué problema tiene? Que es un trip que es muy polífago. O sea, aparte de los cítricos, también tiene otras especies vegetales en las que se encuentra bien y que puede producir daños y puede llegar a reproducirse. Eso hace que cualquier medida de control que podamos establecer pues va a tener una eficacia limitada y vamos a tener que estar muy atentos a qué cultivos o qué especies vegetales tenemos alrededor de nuestras parcelas para poder hacer un manejo adecuado de las mismas. Entre los principales huéspedes en los que es capaz de reproducirse y con efectos económicos importantes, según la bibliografía, pues aquí tenemos a los cítricos, al mango, al aguacate, la uva, el granado, el algodón y el banano. Decir que en Andalucía, además de cítricos y aguacate, también se ha detectado en caqui, en fresa, en frambuesa, en mora y en arándanos. Luego veremos también que en la Comunidad Valenciana se ha detectado también en varios de estos cultivos importantes. ¿Cómo estaba distribuido a nivel global? Pues vemos que principalmente en el continente africano, el origen es subsahariano, vemos también que está presente en Australia y en España y Portugal, vemos aquí que no estaba presente hasta el año 2020 cuando se detectó en Huelva, actualmente ya está detectado en otras provincias además de la original de Huelva, y en 2022 vemos aquí también que en la zona citrícola de Pegada Huelva, en el Algarve, también en Alentejo y en Madeira han detectado esta plaga. Importancia que tiene la plaga, aparte de los daños directos que nos pueda ocasionar, que luego lo veremos, tanto en brote como en la fruta. Decir que también es una plaga que además tiene repercusiones fitosanitarias en las exportaciones. Sabéis que nuestro mercado principalmente es la exportación en fresco y toda aquella plaga que potencialmente pueda dispersarse a través de los frutos pues nos puede suponer después barreras de los mercados de destino. Cuando es la Unión Europea esas medidas son mucho más suaves, pero cuando vamos a mercados de ultramar, pensemos en China, Estados Unidos o América del Sur, Perú, América Central, etcétera, pues nos pueden empezar a poner problemas importantes a la hora de autorizarnos esas exportaciones. Deciros que está considerada plaga de cuarentena y podría potencialmente suponernos problemas a esas exportaciones en Túnez y Marruecos, en Asia, en América, vemos aquí Argentina, Brasil, Chile, México, y en Europa Turquía, Ucrania, Suiza o Reino Unido también la consideran de cuarentena, así como algunas organizaciones internacionales o regionales de sanidad vegetal.
Deciros que el Scirtotrips no es la primera noticia que tenemos de Scirtotrips en España. Pensemos que ya en el año 95 hubo una primera cita que se publicó al año siguiente, en el año 96, de compañeros de servicios de sanidad vegetal de la Comunidad Valenciana y también de la región de Murcia, donde detectaron unos síntomas de daños en cítricos, como los que veis en la foto, que en su día se identificó al causante y era Scirtotrips inermis, es decir, la misma familia del que hemos detectado ahora, pero otra especie, el mismo género, perdón, otra especie. Aquí tenéis unos ejemplos de los daños que se detectaron en su día con Scirtotrips inermis. Vemos que los daños pueden ser similares a los que podemos ver ahora con el Scirtotrips auranti, lo único es que, bueno, pues estos fueron daños esporádicos un año en concreto en algunas parcelas en concreto, mientras que ahora veremos que los daños que estamos viendo con este nuevo trip pues son bastante más generalizados, aunque es el primer año y tenemos que ver cómo evoluciona la plaga. Pero vemos aquí los daños en los brotes, esas deformaciones en las hojas, características de los daños por las picaduras de los trips, los daños en la fruta, que son los que más repercusión económica tienen, porque sabemos que nuestro mercado principal es el mercado para la fruta en fresco y cualquier daño que tenga en la piel, aunque no afecte a lo que es el sabor de la fruta, pero sabemos que el consumidor o el mercado no acepta unos daños en la piel que puedan suponer pues cualquier síntoma como estos que veis aquí lo imposibilita totalmente para el mercado en fresco. Perdón. Aquí más daños también producidos por este mismo trips en fruta ya más madura, en el que se ve claramente esas heridas de las picaduras que ocasionan los trips sobre la fruta. Otro trip de la misma familia, en este caso el Scirtotrips dorsalis, también se detectó en la Comunidad Valenciana, en el sur de la provincia de Alicante. Aquí tenéis los términos municipales en los que se detectó a finales, en diciembre de 2016. En este caso la detección se produjo a raíz de las trampas que tenemos instaladas dentro del plan de vigilancia citrícola. Deciros que las trampas detectaron la presencia de este trips, sin embargo, no veíamos daños, o sea, los agricultores difícilmente veían daños y no vieron ninguna repercusión económica en la fruta. Deciros que desde el 2016, inicialmente, como la zona estaba bastante contenida, lo que os decía, que a raíz del plan de vigilancia citrícola, en el que tenemos instaladas numerosas trampas cromotrópicas amarillas, fue como detectamos la presencia de este trips. Realizamos en esa zona delimitada, digamos que era pequeña, tratamientos en 500 hectáreas de cítricos, veis ahí los productos que utilizamos en 2017, esto ya fue en 2017, dimetoato, metilclopirifos, azadiractina y etofenprox, y no conseguimos erradicar la plaga. Vamos, la situación que teníamos de Scirtotrips dorsalis a finales de 2023, veis aquí que es cierto que se había movido desde la zona del Bajo Segura, el Baix Segura o la Vega Baja, en la que se había detectado inicialmente, esos municipios que os he dicho, de Albatera, Cox, etcétera. Se había movido al Baix Vinalopó, incluso algunos municipios de la Alacantí o la Marina Baixa, pero su dispersión había sido limitada. Pensar que entre 2016 y 2023 ya han pasado muchos años y no se ha movido demasiado. Scirtotrips dorsalis. La presencia. Madre mía, mando va un poco raro. Bueno, Scirtotrips dorsalis, para deciros, o sea, es cierto que la situación que teníamos a finales del año pasado, hemos visto que estaba muy limitada a la zona sur de Alicante, sin embargo, igual que nos ha pasado con el Scirtotrips, luego veremos, auranti, hemos visto también que este año lo hemos detectado en muchas más zonas de las que estaba identificado hasta ahora, y vemos que en zonas de Alicante, ya no solo en la Vega Baja, sino en el Vinalopó y en el Alacantí, en zonas de Valencia, en la Olla de Buñol, en Chiva, y en Castellón, en las Alquerías y en Villarreal, ya hemos tenido más de una captura de estos trips. Es decir, en alguna parcela de aquí de la zona de la plana es posible que pudiéramos, como luego veremos, presencia de los dos trips, tanto Scirtotrips dorsalis como Scirtotrips auranti.
por lo que sea, este año la dispersión de los trips ha sido mucho mayor a la que ha venido siendo habitual estos últimos años. Deciros que de Sirtotrips dorsalis tenemos un vídeo colgado en la web de la Consellería que realizó un compañero de Sanidad Vegetal, José Manuel Llorens, un compañero que ya está jubilado pero que sigue haciendo vídeos divulgativos en el que tenéis información bastante detallada de este insecto. Decir que en Murcia sí que se han producido muchos daños este año también provocados por trips, pero en este caso la única especie que han declarado en Murcia es Sirtotrips dorsalis y por lo visto es la especie que principalmente está ocasionándoles daños. Pero vemos aquí que aquí son daños bastante graves también, vemos tanto en brotaciones como en las flores y también en las depreciaciones de los frutos, como veremos a continuación. Esta declaración en la región de Murcia de este año en los municipios de Molina de Segura, Murcia y Torre Pacheco. Y aquí la noticia que salió en prensa en este caso de Fitoma. Pero vemos que los daños son muy importantes también en la fruta recién formada, incluso en cultivos adyacentes que pudiera haber, como los pimientos que se ven aquí. Pues que también se ven afectados. Es lo que os he dicho antes, que funcionaba para el Sirtotrips auranti, también funciona para el Sirtotrips dorsalis. Son especies muy polífagas que son capaces de adaptarse a distintos cultivos y provocar daños en todos ellos. Y entonces, para su manejo, eso es una característica que dificulta su manejo. Porque no solo tienes que tener en cuenta lo que tienes en tu parcela, sino lo que puedas tener alrededor. Con todo esto, deciros que en la Comunidad Valenciana declaramos la primera presencia de Sirtotrips en junio de 2024. Vemos aquí en varias comarcas de la zona alicantina, Vega Baja y Baix Vinalopó, en el caso de Crevillent, y en varios cultivos, tanto granado como cítricos como uva de mesa, así como caquis de la Ribera Alta y la Safor, además de cítricos también en la Ribera Alta y Safor. Es decir, hemos pasado de no detectarlo a tenerlo presente ya en varias comarcas y en varios cultivos. Esta es la situación que declaramos en el mes de junio, presencia principal en la zona sur de Alicante y zonas esporádicas, tanto en la Ribera como en la Safor, dos comarcas del sur de la provincia de Valencia, detecciones tanto en brote como en placas cromáticas, las placas cromáticas que os he dicho que tenemos distribuidas por toda la Comunidad Valenciana, pues en base a esas detecciones o bien de capturas sobre brotes o bien sobre placas. Esta es la situación que teníamos en junio y veremos cómo ya a principios de septiembre, a raíz de toda esta red de monitorización que tenemos en toda la Comunidad Valenciana, cada uno de estos puntos rojos que veis es un punto de seguimiento, una trampa cromotrópica que permite capturar a los adultos de trips. Y entonces vemos que la situación, vemos que se ha disparado hasta la zona norte ya de Castellón. Tenemos aquí positivos en la plana alta y en la plana baixa. Ya más de un positivo confirmado. En Alicante vemos que ya prácticamente todas las zonas citrícolas de Alicante ya se han visto afectadas. Y en Valencia tenemos 9 comarcas. En total, 136 municipios y 16 comarcas con presencia de este nuevo trip. Pensar que lo hemos declarado en el mes de junio y en el mes de septiembre ya ha recorrido toda o media comunidad. Es decir, el potencial de dispersión de este insecto claramente no es tan grande. ¿Eso qué ha pasado? Pues que posiblemente ayudado o involuntariamente por las personas que circulan, pues seguramente es lo que hemos ocasionado que esta plaga se haya distribuido de manera tan rápida en toda la comunidad. Pensar que de igual manera todos los años que ha pasado para pasar de una comarca a otra, el Sirtotrips dorsalis, sin embargo, este ha conseguido llegar desde la zona de Huelva aquí a Valencia en prácticamente 4 años. Eso de manera natural no sería posible, eso claramente ha sido pues con un movimiento accidental ayudado por el hombre, ya sea por otras especies huéspedes, otras plantas que sean huésped, que hemos visto que hay muchas plantas que pueden albergar a este trips, o bien a través del movimiento de fruta también, que podría ser de fruta o plantas de cítricos que se pueden ver afectadas.
En la declaración hemos visto además que afecta a todas las especies de cítricos que tenemos mayoritariamente aquí, clementino, pomelo, naranjo, satsumo, limonero, mandarino, caqui, granado y uva de mesa. O sea, todas las especies de cítricos y además los en cultivos de caqui, granado y uva de mesa. La detección, los síntomas que produce, deformaciones en hoja y deformaciones en fruto. Este trip, la característica que tiene es que ataca tanto a brotes como a fruta. Siempre tienen que ser células en crecimiento y entonces los brotes son células que están en constante crecimiento y los frutos, cuando están recién formados, también tienen muchas células en crecimiento. Y es en esos momentos cuando son sensibles a esas picaduras y esos daños que lo que vemos son consecuencia de las células muertas, digamos, como consecuencia de las picaduras que se dan cuando el frutito es más pequeño. Aquí los daños en los brotes. Se ven claramente los brotes deformados por esas picaduras, con esas dos rayas características longitudinales. Para que veáis, también he puesto algunos síntomas en otros cultivos, como pueda ser el caqui, en el que se observa también que alrededor del capuchón floral normalmente es donde se suelen refugiar y donde suele provocar esos daños que siguen la forma que tenía el capuchón floral cuando el fruto era muy pequeño. También daños importantes en granado y en uva de mesa, que evidentemente la uva de mesa, como es una fruta que se comercializa en fresco, pues todas estas heridas que se producen en los racimos pues imposibilitan el que pueda venderse para el mercado en fresco. A raíz de esta situación, bueno, deciros que a nivel nacional, desde la detección que hubo de Sciurtotrips auranti en España, esa detección que veremos después, que se dio en el año 2020, pues a raíz de esa detección se aprobó un plan de contingencia a nivel nacional. Ese plan de contingencia, lo que hemos hecho es plasmar lo que viene en el plan de contingencia en una resolución de nuestra consellería, obligando a las medidas concretas que venían en ese plan de acción nacional. El plan de acción, el plan de contingencia, lo que prevé son unas medidas que podrían ser efectivas para evitar la dispersión de la plaga. Y en este plan de acción lo que nos dice es que debemos declarar la zona infestada y una zona tampón alrededor de cada detección de 100 metros desde la zona infectada. 100 metros es lo que se prevé que es la capacidad de dispersión que pueda tener el TRIPS. Sin embargo, esto no tiene en cuenta el posible movimiento que pueda darse asociado a las personas. Y eso es lo que ha hecho que hayamos puesto un límite de 100 metros alrededor de las parcelas, sin embargo que hayamos visto que la capacidad de dispersión haya sido tan grande en tan poco tiempo en la comunidad. Este es un ejemplo de cómo se consideraría una zona infectada, digamos, en esta parcela es donde habríamos detectado la plaga y en 100 metros alrededor, todas estas parcelas que están alrededor de esta infectada es en las que se obligaría a realizar tratamiento, bueno, unas medidas que ahora os contaré, son los que vienen en la resolución, nos obliga a hacer en las zonas infectadas pensar que es en esta parcela en rojo en la que se ha detectado la presencia de la plaga, pues en estas zonas se obligaría a realizar tratamientos fitosanitarios sobre la totalidad de los vegetales hospedantes, es decir, no solo cítricos o granado o caqui, el cultivo que tuviera, sino cualquier otra planta que pudiera ser hospedante de estos TRIPS. Instalación de trampas adhesivas para comprobar la presencia o no de la plaga y limpieza de las herramientas y maquinaria y vehículos, por lo que os he dicho, porque seguramente estamos utilizando otros medios de dispersión además de su dispersión natural. ¿Vale? Medidas obligatorias en almacenes, lo mismo, tratamientos fitosanitarios que aseguren la eliminación de la plaga, instalación de trampas y después la inspección y revisión exhaustiva del material vegetal. Para evitar que la plaga pueda salir de allí e infectar zonas que de momento están indemnes, como pueda ser el norte de la provincia de Castellón o bien Tarragona. En las zonas tampón, es decir, aquellas parcelas que quedarían alrededor, en los 100 metros alrededor de la parcela en rojo que hemos visto en el mapa de antes, pues aquí también no haría falta hacer tratamientos fitosanitarios mientras no se detecte la plaga. Lo que sí que nos obliga esta resolución es a instalar trampas adicionales, digamos, para detectar si siguen o no están indemnes de esta plaga.
Y en el resto del territorio de la Comunidad Valenciana, es decir, todas las zonas que queden fuera de esta zona infectada o zona tampón, todos deberán realizar prospecciones y, ante la existencia de indicios que de la plaga, comunicarlos a los servicios oficiales, en este caso al Servicio de Sanidad Vegetal, para que podamos tener información actualizada de hasta dónde ha llegado la plaga. Hemos hecho unas recomendaciones en colaboración con el IBIA respecto a cuáles son las recomendaciones de manejo que nosotros pensamos que pueden funcionar mejor para esta plaga. Pensemos que no tenemos un conocimiento, o sea, todo el conocimiento que tenemos de la plaga o bien es de otras zonas, como pueda ser Sudáfrica, o bien la experiencia de pocos años que tienen en otras zonas del territorio, como es Andalucía, y entonces vamos un poco en lo que nos dicta, digamos, la intuición en cuanto a cómo son otras plagas similares en otras zonas, cómo se han comportado y las diferencias que tienen biológicas con esta. Entonces, en cuanto a medidas culturales, nosotros podríamos decir que las podas de aireación, siempre que no induzcan mucha brotación, podrían ser beneficiosas. Medidas higiénicas entre parcelas para evitar la dispersión, el control biológico, pues respetar en la medida de lo posible la fauna auxiliar presente, tanto depredadores como pueda ser Flanquilinotrips megalops, Orius o Crisopas, pues todos estos organismos beneficiosos, o bien los fitoseídos, pues pueden aportar un cierto control a estas plagas. Es cierto que inicialmente no pensamos que el control biológico sea la principal herramienta que nos va a servir para control, sobre todo los primeros años, y que vamos a tener que al principio basar todas o una buena parte de nuestras estrategias en el control químico. Pero bueno, poco a poco empezaremos a conocer el manejo de la plaga e intentaremos equilibrar ya no solo las medidas químicas, sino también las biológicas, porque pensemos que los organismos de control biológico están ahí y nos están ofreciendo un control, podríamos decir, gratis de las plagas. Las medidas de control químico, intensificar la vigilancia y, si se confirma la presencia de la plaga, planificar intervenciones. Hay que intentar evitar aplicaciones fitosanitarias repetidas. Principalmente es importante alternar materias activas, porque estos insectos tienen muchas generaciones al año y son muy propensos a desarrollar resistencias. Entonces, es importante intentar, en la medida de lo posible, alternar materias activas de distintas familias para retrasar lo más que podamos la aparición de estas resistencias. Y después, la parte principal que nosotros pensamos es que, bueno, es una plaga que tiene muchas generaciones al año, que las generaciones a partir del verano se solapan, y entonces esos tratamientos a partir de verano serían poco efectivos, y pensamos que deberíamos centrar esas aplicaciones en la próxima primavera para intentar proteger lo más posible la fruta, que es de lo que principalmente vivimos nosotros y en lo que los daños son más evidentes. Es cierto que las brotaciones, si afectara todas las brotaciones, podía tener una cierta repercusión, pero de la experiencia que tenemos con otras plagas, como pueda ser el minador, sabemos que si las plantaciones son adultas, pues los efectos que produce el minador en las brotaciones de verano y de otoño, pues no son tan significativas y no reducen la producción de nuestras plantaciones siempre que sean adultas. Si tenemos unas injertadas o una plantación joven, pues ahí sí que sería importante proteger las brotaciones para que no poner en riesgo la plantación. Respecto a los productos fitosanitarios actualmente registrados en cítricos para el control de trips, tenemos a todos estos que veis aquí: aceite de naranja, aceite de parafina, etofenprox, espirotetramat, espinetoram, espinosad y taufluvalinato. Para el espinetoram, deciros que eso ha sido una autorización excepcional que se ha concedido este año, que ha estado vigente hasta el 29 de agosto en la Comunidad Valenciana. Estaba pensada esta autorización excepcional para el control del trips de la orquídea, pero bueno, es un producto que funciona bien para trips, y aunque todavía no lo hemos probado, pero seguramente tenga también un buen efecto frente a este trip. Igual que el espinosad. El espinosad ha estado registrado en limón y pomelo, y este todavía sí que tiene una autorización excepcional hasta el 30 de noviembre. Y el espirotetramat, deciros que eso sí que hay una novedad respecto a ayer.
Y es que el espirotetrama, que es el Movento, es un producto cuya vigencia terminaba en abril del 2025 y ayer el Ministerio de Agricultura ha concedido una ampliación de ese periodo máximo para su utilización, veis aquí, hasta el 30 de octubre de 2025. De manera que el año que viene, si compramos el producto antes de final de octubre de este año, que es la fecha límite de venta, si compramos el producto antes de octubre de 2024, podremos utilizarlo hasta el 30 de octubre de 2025. Y por último, deciros que unas pequeñas transparencias de cuáles son los trabajos que va a realizar en estos próximos años el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias junto con Sanidad Vegetal. Pues nos hemos planteado unas líneas de trabajo para la gestión integrada de este nuevo TRIF. Van a ser unas líneas muy breves y si tenéis alguna duda, aquí tenemos a los compañeros que seguro que os contestan mejor que yo. Se ha planteado un proyecto, podemos ver ahí, a medio plazo, es decir, 4 años para un conocimiento integral de la plaga. Siempre es igual lo que hemos dicho, que nosotros queremos soluciones inmediatas, pero esas soluciones tenemos que probarlas y cuando ya las tenemos claras o las hayamos demostrado que son efectivas es cuando nosotros nos atrevemos a dar recomendaciones, diríamos, rotundas, ¿vale? Pero también es cierto que nuestra obligación es dar recomendaciones lo antes posible porque la plaga no espera. Y las pérdidas se pueden empezar a producir desde ya. Bueno, pues con estos 4 años nuestra intención es tener un conocimiento integral de la plaga. Pedimos la colaboración del sector y los actores involucrados, buscándonos parcelas para poder hacer los ensayos, las distintas técnicas que vamos a intentar poner en marcha. Es un proyecto multidisciplinar que combina conocimientos de entomología, de botánica, ecología y agronomía. Y nuestra intención también es, conforme vayamos teniendo resultados de esas investigaciones, pues lo antes posible divulgarlo a todo el sector para que se puedan aplicar esas medidas lo antes posible en campo. Y las líneas o los objetivos que se plantean con este proyecto es con un conocimiento de la biología y la ecología de las especies de Sirtotrips, métodos de muestreo y umbrales de tratamiento, que ahora mismo no sabemos cuáles son las plantas hospedadoras principales que nos están o que nos pueden ocasionar esos problemas para el manejo, el control biológico de esta plaga. Pues tendremos que averiguar cuáles son los organismos que mejor funcionan para su control biológico. En el control químico igual, tendremos que probar las distintas herramientas que tenemos registradas de control fitosanitario, de control químico, y seleccionar aquellas que mejor funcionen y dar como una estrategia recomendada de control para cada campaña. El control cultural, que también puede tener un efecto para el manejo de la plaga, como pueden ser las cubiertas, etcétera. Y después, por último, incluir también todas estas resultados dentro del programa de gestión de plagas que tiene Libia en la web, que todos conocéis, que es la web de HIP Cítricos. Bueno, esto es el planteamiento de los ensayos y conforme vayamos teniendo resultados, pues os podremos ir informando los compañeros de Libia y los de Sanidad Vegetal conforme vayamos dando más jornadas. Y por mi parte esto es todo. Si tenéis alguna pregunta y si la sé contestar, pues os la diré. Muchas gracias. Buenos días. Para combatir el TRIP este, los productos que nos has enseñado, yo estoy haciendo pruebas con el Claritan y a mí más de 5 días de resistencia no me ha aguantado. Sí, bueno, ¿cuándo has hecho esas pruebas? Pues ahora, a partir de agosto o septiembre. Vale, es que lo que nos tememos es que, lo que os he dicho antes, es que este insecto tiene un ciclo biológico muy rápido.
¿Vale? Entonces, las primeras generaciones del año, después de la salida del invierno, están, os hablo de la experiencia que tenemos en base a la bibliografía, es que las primeras generaciones suelen estar bastante sincronizadas, pero a partir del verano las generaciones ya se empiezan a solapar. Tampoco lo he dicho, pero una parte del ciclo biológico de este insecto pasa en el suelo, ¿vale? Aunque el insecto es capaz de dar, completar todo su ciclo en la parte aérea, pero normalmente una parte de su ciclo lo pasa en el suelo. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a una parcela y en el que las generaciones están solapadas, hacemos un tratamiento a la parte aérea, controlarás, imagínate que controlas el 80% de lo que está en ese momento en la parte aérea, que ya sería un control muy bueno, pero piensa que todos los insectos que en este momento del ciclo están en el suelo van a subir a la parte aérea en unos días y vas a volver a tener la plaga. Entonces, aparentemente te puede dar la impresión de que no has controlado bien. Es decir, es importante cuando hagamos este tipo de pruebas, pues tener garantías de que los hemos aplicado de la manera adecuada en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, por eso decíamos que estamos haciendo nosotros pruebas en un primer lugar de laboratorio para ver qué insecticidas funcionan bien para su control, y después veremos esos insecticidas que en el laboratorio nos hayan funcionado, qué estrategia de campo nos podría funcionar bien para un control adecuado. Parece que no hay más preguntas. Todo claro. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, que yo lo que sí que diría es intentar no alarmar, es decir, los trips también son plagas que son muy cíclicas, es decir, hay años que por lo que sea se dan unas condiciones más favorables y los trips atacan de manera muy importante. Y poco a poco también unas plagas nuevas, inicialmente cuando entran en una zona nueva producen muchos daños y luego poco a poco se estabilizan. Bueno, pues que no nos alarmemos, que intentemos centrar las estrategias o el control en los momentos en los que sabemos que van a ser más efectivos, que pensamos que será en la primavera, y que pues eso, que no nos volvamos locos de tratar sin ton ni son, podríamos decir, y con distintos productos o hacer pruebas, porque al final desarrollaremos resistencias y los pocos insecticidas que tenemos pues no nos funcionarán en los momentos clave. Y muchas gracias.